Hola chicas, ¿cómo están? Soy Ada Pelayo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Voy a tratar de ayudarlas en los regalos de Navidad para su familia, para sus amigos, el intercambio, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, chicas, me voy a enfocar un poco más a lo que es accesorios y ropa, ¿ok? Ya ven que hay intercambios en los que tú pones opciones de lo que quieres, pues ya ven que mucha gente pone una bufanda, un gorro, un abrigo, un bla, 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 ¿no? Para poder hacer el regalo perfecto, tenemos que enfocarnos en tres puntos súper básicos. Bueno, a mí me parecen de lo más básico posible, ¿no? La edad de la persona. No sé por qué en el video de 12 a 15 años de niñas, de repente me escriben, no tiene nada que ver la edad para ver cómo te vas a vestir. Claro que tiene que ver, es elemental. Primero, la edad de la persona. Segundo, ¿cuál es su estilo? Y tercero, ¿qué utilidad le va a poder dar a esa prenda que tú le vas a regalar? O sea, me refiero a hay que saber cómo es seleccionar la prenda. Bueno, chicas, vamos a profundizar un poco en el segundo punto, que es el estilo, ¿no? El estilo de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Hay varios estilos. Está el hipster, el vintage, lo clásico, el rockero, el romántico, el hippie chic, hippie, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro trabajo va a consistir en que si es hombre o es mujer, tenemos que fijarnos un poco en su vestimenta. ¿Qué quiere decir un estilo clásico? Bueno, aquí en estas imágenes pueden darse como una idea, ¿no? Pero lo clásico se refiere a que son prendas más básicas. O sea, es gente que sí usan sacos, pantalones, blusas, camisas, etcétera, pero fíjense bien que a lo mejor son muy clásicas en cuestión de los colores o pueden tener colores, usar colores contrastantes de repente, pero la prenda sigue siendo un básico. Entonces, estos ejemplos que les pongo aquí es como lo que sería un clásico. Y hay clásicos elegantes, hay clásicos casuales, hay clásicos sexys. ¿Sí me explico? O sea, traten de analizar un poquito a la persona, ¿no? Para que lo que le regalen, pues sea lo más acertado a su gusto. Por ejemplo, en algunas mujeres está el estilo romántico, ¿no? O sea, es siempre colores como más pasteles, más claros, estampados de flores, volanes, transparencias, encaje. O sea, vean cómo se ve súper diferente un estilo a otro. O por ejemplo, en los hombres está la cuestión de los hombres que son rockeros, que casi siempre traen o chamarra de cuero o accesorios así como con un poquito de calaveras o extensibles también de cuero o así como hay un material como de plástico, pero se ve así como más rocker, pues, o el pantalón no tan tubo, más bien un poco más recto. Chequen bien la diferencia. También es un estilo de como colores oscuros, cadenas, o sea, en los pantalones, cuero, siempre botas también. Entonces, aquí que se den cuenta, por favor, cómo vamos cambiando los estilos. Por ejemplo, para la mujer que es muy sexy, aquí, por ejemplo, pues vemos en las imágenes, se nota totalmente, o sea, está muchísimo más entallada, le gusta llamar más la atención, generalmente usan tacones. Si va a usar un traje sastre, va a ser muy entallado. Y en el hombre también hay estilo sexy. O sea, si se fijan en esta imagen que estamos viendo ahorita, la camisa desabotonada, el pantalón ligeramente ajustado, el suéter más entallado, o sea, que se note, por ejemplo, que hizo ejercicio. Bueno, no necesariamente tienen que hacer ejercicio. Hay gente que hizo ejercicio, no sé, hace como 10 años y piensan que tienen el mismo cuerpo y se siguen poniendo esa ropa.
Pero bueno, eso ya no es nuestro problema. La cosa es que quiero que se fijen bien en los estilos, chicas, o sea, la diferencia que hay. Y bueno, algo que no van a poder analizar tanto ustedes, pero sí se van a dar idea. Lo que pasa es que, como les comentaba, hay diferentes estilos. O sea, puede haber un rockero clásico o puede haber una sexy romántica. Puede haber varias mezclas de estilo, pero la cuestión, chicas y chicos, es como tomar lo más obvio de la persona para que le hagas un buen regalo. Es una tarea de análisis. Ok, el otro tercer punto importantísimo es utilidad de lo que le vas a regalar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué estilo de vida tiene esta persona? ¿Es estudiante? ¿Va a la secundaria? ¿Va a la prepa? ¿Va a trabajar? Si le vas a regalar, por ejemplo, una mochila, ¿qué hace? O sea, no le vas a regalar una mochila igual a una persona que va a la prepa, a una persona que ya va a una oficina. Es diferente. Entonces, fíjense muy bien en su estilo de vida para ver cómo se le acomoda esa prenda o ese accesorio que le van a regalar. Una vez identificando el estilo de cada persona, pues ya es muchísimo más fácil regalarles algo. ¡Ojo! No te tiene que gustar a ti el regalo. Tienes que pensar en que le va a gustar a esa persona. O sea, por ejemplo, a mí no soy fan mucho de las lentejuelas. Ahorita viene mucho una tendencia de blusas con lentejuelas y sacos con lentejuelas y así. A lo mejor si alguien me lo regala, pues sí, me lo pondría ahí, por ahí, ¿no? De vez en cuando. Pero no soy fan de eso. Pero de repente yo tengo primas que sé que les va a encantar. No me tiene que gustar a mí. Tengo que pensar en cómo, en si le va a gustar a ella o a él. Voy a darles algunos ejemplitos de lo que sería en un obsequio la diferencia de los estilos. Miren, chequen este. Es un collarcito de alguien pues súper clásico, ¿no? O sea, es muy finito, tiene el dije al centro, es color plata, o sea, súper clásico. Y, por ejemplo, este otro que estamos viendo también es clásico, pero ya tiene las tres cadenitas que lo saca de lo super mega clásico. Y además, tiene una estrella, tiene una piña. Ya no sería para alguien tan clásico, sino es un poquito de tiene fantasía, ¿no? O, por ejemplo, este otro que estamos viendo es totalmente algo de tendencia de moderno, de ahorita. O sea, la flor grande, de muchos colores. O sea, son collares que se están usando ahorita. Y se ve la diferencia entre lo clásico y esto que es tendencia. Ahora, este totalmente diferente. O sea, este como una especie de evoca más o menos a los camafeos. Que es totalmente vintage. Y se me figura más o menos una persona como romántica, vintage, que le gusta todo vestirse así como, pues sí, ya lo dije, romántico, vintage. Vean todos juntos, qué diferentes son todos. Ahora, por ejemplo, para hombres, también para hombres hay accesorios y también tienen su estilo. Este que estamos viendo se ve como más tribal, más bohemio, totalmente alguien más relajado, ¿no? Y de repente este como pulsera que sigue con calavera y todo, pues ¿a quién crees que le va a gustar? A alguien que sea como más rockero, o sea, que le guste toda esa onda, a lo mejor las motos y los bares donde se reúnen, y bueno, ya saben, ¿no? Y bueno, este último es una esclava de plata totalmente clásica. O sea, está linda y todo, pero ahí nos podemos dar cuenta, vean los tres juntos, qué diferentes son los accesorios. Bueno, por ejemplo, un suéter, ¿no? Vas a regalar un suéter. Vean este suéter de hombre, totalmente como fashion, pero medio hipster, ¿no? O sea, el tejido y todo. Ahora, este más tipo rockstar, ¿no? De cuello alto, así como que llamas más la atención con este tipo de suéter. Y de hecho algunos hombres ni siquiera lo soportan porque no es su estilo, no les gusta estar de cuello alto, ¿no? Y por ejemplo, este de rayas, un súper mega clásico, ¿no? O sea, oigan, ¿han visto Breaking Bad? Se me figura como al señor que sale ahí. Miren, este suéter es como para damas, como súper hippie chic, ¿no?
sea, sí, el pantalón padre y ya el suéter como súper relajado, ¿no? Este otro es totalmente tendencia, es moda ahorita. El simple hecho de tener el torcido al centro y las perlitas ya te habla de que es una persona como víctima de la moda, ¿no? O sea, fashionista, que le gusta estar totalmente en tendencia. Y este es como más largo también, una chava más rockerona, como más, no bohemia, pero sí así, que le gusta más la onda de los bares, a lo mejor, tranquilos, con música en vivo. Bueno, vamos a ver este bolso, ¿no? Este es un bolso bordado, pero así como de colores, o sea, es como muy manual. Se ve luego que es como para alguien también más relajado, más bohemio, medio romántico, hippie, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, este que estamos viendo es como la bolsa canguro, que ahorita está como súper de moda también, es la última tendencia, ¿no? Es también para una chava, pues, super fashion, que le guste siempre estar en las tendencias, ¿no? Y este es totalmente de fantasía, o sea, vean, es como un zorro, no sé, un zorrito y hasta los colores y todo. Es un bolso fantasioso, ¿no? Y este último es como súper clásico de una persona que a lo mejor se me figura como muy recta, ¿no? En sus decisiones y todo. Vean la comparación de bolsos. O sea, por eso les digo, fíjense qué hace cada persona. ¿Para qué quiere el bolso, no? Ahora veamos los de hombres. Vean este, totalmente así como que se me figura de una persona que viaja medio explorador, así bohemio. Ahora, este es como moderno, como chic, ¿no? Un chavo que le gusta estar también a la moda. Ahora, este portafolio totalmente un clásico, o sea, hasta se ve como de piel y todo eso. Y este otro es como una mochila como de equipaje, ¿no? Sí te la puedes llevar a la oficina y todo, pero no se ve tanto como portafolio, es más bien como, no sé, voy a la oficina y me voy a ir un fin a Tapalpa y pues ahí pongo mis cosas, ¿no? Por eso les digo, fíjense en el estilo de vida de cada persona para que le hagan los regalos de acuerdo a la utilidad y a su estilo de vida. Chicas y chicos, les quiero decir algo. Esto que les estoy diciendo ahorita aplica para todos los ámbitos del diseño, para todos los regalos, para todo. Porque, por ejemplo, si alguien en su intercambio o si tú le quieres regalar un jarrón a una amiga muy querida, yo qué sé, y su casa es minimalista, no vas a llegar con un jarrón para una casa rústica o viceversa. O sea, si la casa es rústica y a ti te encantó el jarrón que viste allá así de cilíndrico o yo qué sé, ¿no? Ni al caso, porque no va el estilo con su casa. Hasta si quieren regalar un carro, todos tenemos diferentes gustos. Incluso los colores son muy importantes para darse cuenta de eso. A lo mejor a mí me gusta el carro rojo, pero a mi vecina le choca y le gusta el blanco. Por eso les digo, aplica para todos los ámbitos del diseño, para cualquier cosa, la personalidad. Y algo muy importante que les quiero recordar, recuerden que la intención es lo que cuenta. Yo conozco gente que le dan un regalo y hace esto, miren, así. Gracias. ¿No le gustó? O sea, no le gusta. En vez de que te dan un regalo y dices, ¡ay, qué padre! ¡Muchas gracias! ¡Me encantó! No, así con cara de ¡no! Sean agradecidas y agradecidos. Chicas, les quiero recordar una cosa. Falta poco para llegar a los 15,000 suscriptores. Ya casi les voy a dar mi obsequio de Navidad, que es mi vestido que usé para ir a la playa. Todavía no contesté ningún Instagram ni nada, o sea, ningún mensaje de Instagram ni nada, hasta que se llegue a los 15,000 suscriptores. Sí los he leído, pero no los he contestado, ¿ok? Estén al pendiente porque ese es mi regalo de Navidad para ustedes. Bueno, chicas y chicos, deseo y espero que les haya servido muchísimo este video. Ya saben que si les gusta, suscríbanse, denle like, compartan, activen la notificación de la campanita. ¿Dónde está? ¿Aquí arriba o abajo? Bueno, la activan. Nos vemos la próxima. Bye.